estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales, en donde encontrarás material exclusivo? Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Suscríbete al canal dándole clic aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar. Hola maestros y maestros, espero que se encuentren bien en este viernes. Y bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes. Les recuerdo a todos que es súper importante que den like, porque así YouTube recomienda la transmisión a más maestros que están interesados en el proceso de admisión, de promoción horizontal y promoción vertical. Así que rápidamente saludo a todos los que están en el chat. Saludo a la maestra Mara, a Karina, Leticia, Enriqueta, Clau, bienvenidos. Recuerden que es súper importante que activen su campanita de notificación para que YouTube les avise, porque sabemos que en otros lugares, pues tenemos horarios diferentes, entonces es súper importante que nos apoyen dando like. Las 120 personas que somos en el chat, ya saben, a dar su like para que YouTube nos apoye recomendando. Y bueno, en este momento están apareciendo los nombres de los miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Gracias por siempre comentar. Gracias por estar atentos a todo lo que hacemos en redes sociales. Y bueno, si tú quieres ser miembro del canal, solo tienes que dar clic donde dice unirse, seguir los pasos desde 49 pesos, 99 pesos o 149 pesos al mes. Apoyas al canal y si no tienes dinero, no te preocupes. Suscríbete, dale like, comparte el video y eso apoya a que YouTube nos recomiende. Así que rápidamente saludo a Guadalupe, Claudia, Diego, a mi amigo Eduardo desde Guaymas, Sonora, Teresa, Pili, Emma. Gracias a todos. Y ustedes saben que el día viernes yo no me encuentro solo, así que les quiero presentar a mi amigo Luis de Maestros por la Evaluación. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, compañeros, docentes, maestras y maestros? Amigo Edgar, gracias por invitarme. Es un gusto, como siempre, estar aquí acompañándote los días viernes. Gracias, amigo, gracias. Pues bueno, recuérdanos tus redes sociales, Luis, cuando tienes video y todo, antes de comenzar. Gracias, amigo Edgar. Pues nosotros hacemos videos de estudio los días martes, jueves y el día viernes. Tenemos nuestras sesiones de estudio, por si se quieren dar una vueltecita. Maestros por la Evaluación, como está aquí, así me encuentran en YouTube. Gracias, Edgar. Gracias. Pues nos vamos a apurar porque Luis tiene video 8:20, entonces ya saben, si quieren seguir estudiando, terminando el video, nos vamos con Luis. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Luis? Pues adivinen que viene un tema muy importante que se encuentra en el cuarto dominio educativo llamado el liderazgo educativo. Un tema bastante puntual, interesante y sobre todo muy motivador, ¿no? Para esta parte de la praxis y del ecos educativo. Amigo, pues gracias. Vamos a comenzar. Y bueno, antes de comenzar, nos faltan más de 70 likes. Por favor, den su like. Y lo primero que vamos a plantear a todas las compañeras y maestros que están en el chat es, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Y quién ejerce el liderazgo? ¿El director? ¿Los docentes? ¿Quiénes son las personas que ejercen el liderazgo en nuestras escuelas y en nuestras zonas escolares? Esto es importante a repensar. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Luis? Que durante mucho tiempo, acá dice Ed Wolf, yo no salgo como miembro del grupo. Ahorita, Ed, al final te pongo, discúlpame si se me fue. Durante mucho tiempo, Luis, no sé si a ti te pasaba, que se pensaba que el líder solamente era el director. Sí. O sea, mucho tiempo el liderazgo era como el director, el ATP, el supervisor. Pero ahora analizando el estudio de las escuelas efectivas o de la enseñanza de estos lineamientos de las escuelas para los profesores, nos damos cuenta que también el liderazgo es compartido y que nosotros dentro de nuestras aulas estamos en todo el momento brindando estrategias de solución, de liderazgo, y hay muchos tipos de liderazgo, ¿no? El manual, el compartido, el pedagógico y un sinfín de más conceptos que vamos a ver ahorita en unos momentitos más. Bien, pues mira, aquí ya están diciendo que todos ejercemos, la maestra Mara también comenta que todos, unos dicen que el director. Ok, vamos a analizar esta parte del liderazgo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué es importante analizarlo? Acá Karina nos dice bien bonito. Cada uno desde su función es líder. Pues vamos a comenzar a notar. Recuerden que es súper importante que vayan tomando nota porque el día de hoy tenemos un pequeño simulador antes de terminar. Entonces, bueno, iniciamos maestras y maestros.
El texto que vamos a retomar es Prácticas de Liderazgo Educativo, una mirada evolutiva e ilustrativa a partir de sus principales marcos, dimensiones e indicadores más representativos. Y esto suena como muy complicado. Básicamente el artículo lo que hace es una revisión a nivel internacional de cómo se entendía el liderazgo y cómo ha ido cambiando. Porque es como cuando nosotros vamos a la tienda, Luis, ¿no? Para decidir entre una cosa u otra, necesitamos un marco de referencia para evaluar, ¿no? ¿Por qué me compro este refresco rojo y no este de etiqueta azul? Estamos evaluando. Entonces, bajo esta mirada, se establecen parámetros e indicadores, dimensiones, para saber cómo entender esta parte de liderazgo. Recordemos que en este texto empezamos analizando la contribución que hace el liderazgo al mejoramiento de los aprendizajes a nivel organizativo escolar. Es decir, cómo el liderazgo influye en la mejora de los aprendizajes, en el funcionamiento efectivo de la escuela y cómo eso se relaciona con muchas de las tareas que esencialmente pensamos que las hace el director. Sin embargo, ahí les va, ¿ustedes no son líderes en sus grupos? Habrá que pensarlo. Bien, gracias a todos los que se están uniendo. Y bueno, vamos a empezar, Luis, analizando el liderazgo a lo largo del tiempo. Hace muchos años, Luis, ¿estás de acuerdo conmigo? Que el liderazgo se entendía como un liderazgo fuerte, controlador y de poder administrativo, ¿no? Estos eran los indicadores para medir si una persona era líder o no y qué tan efectiva era su función. Otro nombre que se le daba a este tipo de liderazgo es un liderazgo autocrático. ¿Qué significa esto? Que yo como pieza central, por la simple jerarquía, decidía, ¿no? Y aplicaba mi posición de poder para organizar todo. Y aquí seguramente nos encontramos, maestras y maestros, con algunos directores, supervisores, y a lo mejor nosotros mismos también consideramos que el liderazgo debería de ser así. ¿Qué opinas, Luis, de este tipo de liderazgo? En efecto, y también podríamos decir un liderazgo tradicionalista, ¿no? Con esta parte de que, ay, es que el maestro Edgar ya lleva 30 años siendo director, hay que darle el respeto por la edad. Y a veces, aunque tengas 20, 15 años, no te implica que tuvieras tanta experiencia como un líder, ¿no? Y esto es parte de la historia de nuestro sistema educativo, compañero Edgar, ¿no? Bien. Como dice la maestra Ana, es horizontal y ahora, a veces también tiene que ser vertical y compartido. Ahorita lo entendemos como una cuestión más horizontal, sin embargo, en este análisis, cuando hablamos de liderazgo fuerte, controlador, administrativo, autocrático, pues era algo más vertical, ¿no? Por eso les puse aquí la imagen, ¿no?, del organigrama, que es el ejemplo claro donde identificamos que el líder es la persona que tiene la mayor posición y de ahí ejerce sus elementos de poder. Luego, Luis, fíjate que van pasando el tiempo, ¿no? Va pasando los análisis, los estudios de resultados desde las escuelas y nos encontramos con un liderazgo pedagógico, ¿no? Hay un cambio en la concepción de entender el liderazgo en las escuelas. ¿Qué encontramos aquí, maestras y maestros? Que el liderazgo pedagógico tiene tres dimensiones. La primera dimensión es definir la misión de la escuela y encontramos algunas funciones. Establecer las metas de la escuela, comunicar las metas de la escuela y también establecer metas de lo que es posible lograr con un propósito en común y con una visión en futuro y promover una cultura escolar donde todos compartimos estas creencias y valores sobre la organización, ¿verdad? Luego tenemos un liderazgo con una dimensión que gestiona el plan curricular pedagógico de la escuela. ¿Me apoyas, Luis, porfis? Claro que sí, pues este tipo de liderazgo se supone que es el que tiene que gestionar la contextualización del currículum. O sea, vamos a priorizar en este liderazgo contenidos y desarrollo de habilidades más relevantes, las más importantes y que se adecúen a tu deber ser. También en esta parte del ámbito educativo vamos a supervisar y evaluar la enseñanza, recorriendo las aulas de clases o nuestras propias aulas de acuerdo a lo que nuestros estudiantes o profesores indican. Vamos a monitorear el progreso académico estudiantil, planificar la enseñanza con base en el análisis de datos del progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a analizar qué tanto han avanzado a través del tiempo. Ahorita sabemos que son tres momentos. Anteriormente hay que recordar que eran cinco. Entonces hay que contextualizar ese tiempo en nuestras aulas para evitar que existan estos elementos que distraen de la función específica de la escuela. También aquí encontramos una comunicación efectiva con nuestros
compañeros maestros, con nuestros alumnos, con toda la comunidad educativa, y cómo vamos incentivando a los maestros y a la comunidad educativa para lograr los propósitos que tenemos en la escuela. Entonces, Luis, podemos analizar, ¿no?, que ya tuvimos un liderazgo autocrático donde se centraba en el control, en la organización, en la estructura, y ahora tenemos otra visión, ¿no?, donde ya también le entramos a esta parte de mejorar los procesos educativos, donde una función clara es mejorar lo que pasa en el aula. Te quiero preguntar, Luis, ¿cuántas veces no nos ha pasado que algunos directores y supervisores nunca visitan las escuelas? ¡Uf! Un sinfín, amigo, ¿no? Y ahorita de las personas que están viendo, casi 300, tal vez hay un maestro de multigrado y, claro, pues, indefinidamente, ahí no me va a dejar mentir el profe o la maestra de una escuela rural o de una escuela multigrado, muy pocas veces van a hacer este liderazgo pedagógico, ¿no? Atendiendo al noveno principio pedagógico del plan 2017, modelar el aprendizaje, y no solamente el aprendizaje, también la enseñanza. Si le pides a tu niño que va a leer, pues, tú te tiene que ver leyendo, igual un director. Si te pide que tengas control de grupo, que hagas estrategias, a ver, director, enséñeme, por favor, y lo mismo el supervisor, ¿no? Hay que atender este principio, que a mí me encanta mucho, de verdad que sí. Es correcto. Mira, saludamos a Rafa, a Rafael TH, que hizo miembro del canal, muchas gracias, y a Miri. Gracias a todos. Es correcto, ¿no? Nos encontramos con todavía esas prácticas de entender el liderazgo por la figura y no centrarnos en esta parte del aula. Pero ahora, aquí también tendríamos que replantear, maestras y maestros, ¿no? Ok, supongamos que la autoridad no lo hace, que no es una prioridad, que no le da tiempo, porque hay muchas circunstancias que afectan en esto, ¿no? Ahora, como equipo, ¿qué estamos haciendo para mejorar esto, ¿no? Porque si todos somos líderes, por eso en los consejos técnicos se establece, ¿no?, el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares, como una herramienta para centrar la atención en lo pedagógico. Bien. Bueno, entonces, hablando de liderazgo pedagógico, maestras y maestros, y de liderazgo autocrático, existieron varios elementos importantes a considerar. La principal crítica que encontramos es que el liderazgo autocrático, pues, se centraba en la influencia del poder, es decir, en la posición, en la función, porque yo soy el jefe y porque así se dice. Entonces, aquí es una primera crítica, ¿no? Porque los cambios no surgen desde la imposición, los cambios surgen desde la colaboración, desde el convencimiento, desde las metas en común, como lo vimos en el video de escuelas efectivas, que si te lo perdiste está en el canal, entonces lo podemos checar ahí. Entonces, fíjate, Luis, una vez que se analizaron a todas estas escuelas con estos tipos de liderazgo, ¿qué crees que pasó, amigo? No sé, a ver, díganme, dime Edgar, ¿qué pasó con este tipo de liderazgo? Y realmente, Luis, y maestras y maestros, lo que hizo que cambiara, básicamente, no es la función, era más las ideas y esta cuestión de motivación y de convencimiento. Entonces nos damos cuenta que no es la posición, sino es aquellos elementos de respeto, aquellas ideas en las que coincidimos tú y yo, y entonces sobre eso había cambios efectivos en las escuelas. Por eso es importante identificar que no es la función lo que hace los cambios. ¿Cuántas veces, Luis, tú no has aprendido de un compañero maestro, ¿no? Indefinidas veces. Aquí el problema tal vez podría ser que nos encerramos en nuestra esfera social y no permitimos que nos critiquen. Y cuando no permitimos esto, no estamos aumentando nuestro liderazgo compartido, nuestra forma de interactuar con los alumnos, los padres de familia, y no estamos fortaleciendo nuestra escuela, por así decirlo. Entonces es de suma importancia retroalimentarnos entre nosotros, como tú lo mencionaste, trabajar entre pares, trabajar en un colectivo, porque una escuela que tiene lazos muy estrechos, de verdad que ni un supervisor, ni Contraloría del Estado, ni derechos humanos va a poder hacer algo contra algo bien cimentado, un andamiaje bien estructurado. Ok, también por eso es importante recordar, ¿no? Y a lo mejor si a ti te cae el 20 y tú has pensado que siempre el liderazgo se da por la función, es un buen momento para cambiar tu práctica. O sea, nunca es tarde, y analizar más estas ventajas que nos da y darnos cuenta que entonces hay que subrayar esto. El cambio se realiza cuando las ideas y las acciones las adaptamos, las creemos, nos convencen o concordamos con ellas. Entonces empezamos a vislumbrar a las 320 personas que están en el chat,
una nueva forma de conceptualizar al liderazgo. Oigan, den su like, nos faltan muchísimos likes todavía. Bien. Denle los hermanitos. Luego, Luis, surge el liderazgo transformacional, ¿no? Esta es otra corriente, porque el texto nos falta un tipo de liderazgo que es como el más flexible, pero bueno, nos habla del liderazgo transformacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Bueno, acá empezamos a identificar que para evaluar a un líder transformacional hay dimensiones, subdimensiones y acciones relativas. ¿Me podrás apoyar, Luis, porfis? Claro que sí. Pues desde el núcleo transformacional tenemos esta visión compartida que nos dice que hay que iniciar con ciertos procesos, estos periodos de reflexión, para que el profesorado se dedique al desarrollo colectivo de una visión compartida. Tener una misión, una visión, objetivos claros, planteados desde el programa escolar de mejora continua, desde estas 5 fases intensivas que tenemos antes de iniciar el ciclo escolar, tener esa visión compartida para que estemos en la misma sintonía y no unos se queden y otros avancen más que los demás, ¿no? Entonces, sí tener esta visión compartida muy estructurada y también tener expectativas altas, ¿no? Decía por ahí, creo que es el 14, décimo tercero principio pedagógico del Plan y Programas 2017, que hay que tener expectativas altas, llegar con motivación, tener un compromiso muy elevado que no te permita tener cansancio dentro de la escuela para el bienestar infantil o estudiantil, ¿sí? Porque vamos a atender esta parte de la excelencia, ese principio rector que se va a agregar en la nueva escuela mexicana y que sea de excelencia la educación, ¿no? Que vamos a atender las formas de trabajar esto, que sea un maestro innovador, o sea, innovador que se prepare, que trabajador profesional, que, o sea, tener una escuela, ¿cómo se puede decir? De urbe, una escuela metrópoli. Obviamente es muy difícil llegar, pero si de 18 maestros que están a tu cargo, ves que de esos 18 maestros, 10 están participando en una maestría, en un curso, en un diseño curricular, algo estás haciendo bien como líder. Estás transformando sus expectativas que tal vez anteriormente no las tenían desarrolladas, ¿no? Claro, ¿no? Y aquí se relaciona con lo que se ha analizado en los consejos técnicos, ¿no? El efecto Pigmalión, ¿no? El creer en las expectativas altas, en convencerte. Como profesionales, cuando uno cree en el maestro, cuando uno cree en los estudiantes, cuando uno cree en los padres de familia, empezamos a buscar más estrategias, a poner mayor atención, a preocuparnos por el otro, ¿no? Y una vez que somos capaces de preocuparnos por el otro, nuestras estrategias cambian y los resultados cambian. Por eso, cuando hablamos de un liderazgo transformacional, empezamos a encontrar nuestra visión compartida que nos dice Luis y la importancia de las expectativas. Otro cambio que encontramos, Luis, en el liderazgo transformacional es que se interesa por la persona, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del primer tipo de liderazgo autocrático, donde ahí por el simple hecho de ser el jefe yo decidía? El liderazgo transformacional, por su parte, se centra en las personas y entonces aquí reconocemos que habrá alumnos y habrá compañeros maestros que requieran un apoyo individualizado. Por lo tanto, el conocimiento de la persona, de su trabajo, el elogiarlo, el acercarnos, el apoyarlo es súper importante. También aquí podemos identificar lo que decía Luis, ¿no? Estos estímulos para apoyar a los a los estudiantes, a estos agentes educativos, para generar nuevas ideas, para confrontar, para mejorar, siempre en este afán de construir nuestra práctica. Y un punto bien importante, mi Luis, que bien mencionabas, el modelaje. El modelaje significa que participa decidida y activamente en diferentes actividades profesionales con docentes, ¿no? La planificación, indagando sobre prácticas de liderazgo, es decir, nos preocupamos. Así como el principio pedagógico nos dice que como maestros debemos de modelar el aprendizaje, no hay nada más importante que ver que el director, que el supervisor, pero que mi docente también realice esas prácticas que yo necesito. Entonces, es importante analizar estos elementos a considerar en la persona. Recuerden, el liderazgo transformacional se centra en las personas. Y hay un tercer aspecto a considerar, la cultura. María Sosa, llegué tarde. No te preocupes, María Sosa, no te preocupes, regrésale. ¿Qué nos dice de la cultura? Bueno,
Entonces, en esta parte de liderazgo se fortalece la cultura de la escuela al clarificar la visión para la colaboración del personal docente, la atención al estudiante, el respeto por las personas. Y entonces compartimos como equipo de trabajo normas de excelencia para el personal, pero también para los estudiantes. Hay una comunicación directa, ¿no? Entonces empezamos a ver un liderazgo cada vez más horizontal, más entre tú y yo, cómo juntos solucionamos. Aquí quisiera agregar un comentario que nos dice Bere, que es miembro del canal. Gracias. ¿Me apoyas, Luis? Dice, el líder debe de conocer su equipo de trabajo para que el trabajo colaborativo refleje los mejores resultados a beneficio de la misma comunidad escolar, no solamente de unos cuantos. En efecto, maestra Berenice, de verdad que esta definición ojalá llegara a oídos de muchos compañeros que son líderes o que predican ser líderes. Cuando esta definición pues es incorrecta, pues tendrían que ser jefes, ¿no? El jefe impone, el líder conoce, estimula y hace crecer las habilidades de cada maestro. Lo platicábamos, creo que en un video con Edgar, que decíamos, a ver, si Edgar es buenísimo en matemáticas, vamos a sacarle jugo a Edgar en matemáticas, que le ayude a sus compañeros, que dé asesorías en la misma escuela, ¿no? Y así ya los demás van a reconocer a Edgar como bueno en matemáticas. Pero el profe Luis es bueno en historia. Ah, ahora el maestro Luis le toca en el Consejo Técnico Escolar darnos una práctica de historia. Y por ahí tenemos a la maestra Berenice, que es buena en las leyes y en toda la parte formativa, que nos dé un cursillo. Y van a ver todos los maestros de la escuela que son buenos en algo, ¿sí? Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros estudiantes, ¿no? No clasificarlos. Es apoyarnos, ¿no? Es una visión de apoyarnos, ¿no? Y acá recordemos, no hay como... Aquí yo quisiera recordar algo, Luis, ¿no? En el caso del documento de características claves de las escuelas efectivas, algo que nos deja muy claro es que no hay un tipo de liderazgo igual en cada escuela. En cada escuela se desarrolla un tipo de liderazgo por el tiempo, por las personas, por las situaciones. Entonces, habrá escuelas donde tengan un liderazgo muy efectivo, habrá otras donde se tienen que desarrollar. Sin embargo, no hay que perderlo de vista. Si tú eres maestro frente a grupo, piensa en tus estudiantes. Modela el aprendizaje, modela que ellos vean esta horizontalidad, ese trabajo colaborativo real y no una simulación que a veces ocurre. Antes de continuar, Luis, ya sabes, yo soy el de los likes. Somos 45 personas, 345 personas y nos faltan todavía como 50 likes. Y se encargo, es gratis y no cuesta nada. Sigamos. Y si pueden compartir el video en los grupos de zona que tienen, porque yo sé que tienen grupos de zona, ahí compártanlos para que lleguemos a más personas y tal vez hagamos el impacto que necesita todo nuestro sistema educativo. Ahora sí, Edgar, disculpa que te interrumpí. No, amigo, no, ese también es espacio. Te mandan muchos saludos. Hasta Lili, hola, ¿cómo está? Gracias, María, gracias. Bueno, entonces ya vimos, ¿no? Un liderazgo autocrático, un liderazgo pedagógico, un liderazgo transformacional. Una vez que se empieza en el texto, empezamos a analizar estos tipos de liderazgo. Claro, ¿no? Cuando queremos analizar la función del director, pues necesitamos tener algunos referentes específicos. Y ese es un punto importante. Para tener esos referentes específicos, pues se construyen diferentes modelos de liderazgo directivo, ¿ok? Y acá nos encontramos como un primer ejemplo, maestras y maestros, que el primer modelo de liderazgo directivo tiene algunas dimensiones, que es mostrar la dirección del futuro, que es desarrollar las personas, que es rediseñar la organización, que es gestionar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Cada uno tiene una definición y algunas prácticas que permiten evaluar si se cumple esta dimensión o no. Entonces, vean, en el caso de los puestos directivos, si acá hay directores y supervisores, díganme en el chat, yo soy ATPs también en específico, ¿no? Cuando hablamos de una dimensión de mostrar una dirección de futuro, es cuando realizamos el esfuerzo de motivar a las demás personas respecto de su propio trabajo, estableciendo un propósito moral. ¿Cómo lo podemos ver? Pues en algunas prácticas, como en la construcción de una visión compartida, y aquí hablamos claramente, Luis, del consejo técnico, ¿no? Fomentar la aceptación de objetivos grupales, otro elemento del consejo técnico. Altas expectativas, claro que se ve en el consejo técnico, pero es algo que es como transversal, ¿no? Que debemos de tener siempre altas expectativas sobre el trabajo que vemos en nuestras escuelas y en nuestras aulas.
El segundo es desarrollar personas, que es construir el conocimiento y las habilidades que requiere el personal para realizar las metas, ¿no? Y es lo que hablábamos, este apoyo individual, esta forma de desarrollar sus competencias pedagógicas, de dominar el plan de estudios, nos preocupamos por la persona. ¿Me apoyas con el siguiente, amigo? Sí, claro que sí. Ahí también podría agregarle el apapacho docente, ¿no? Claro. A veces el maestro necesita que le reconozcan lo que está haciendo, porque imagínense que hagamos cosas buenas y buenas y buenas y no nos dicen bien hecho, va a llegar un momento donde vamos a dejar de hacerlo, pero si nos están dando ese apapacho de échale, profe Edgar, va bien y venga, vamos a motivarnos. Los refuerzos. Ajá, exactamente, el profe Edgar va a rendir más, hasta va a producir al doble, ¿no? Así como ahorita en los videos, vemos el apoyo, vemos el cariño que nos tienen ustedes, nos esforzamos más y rendimos al doble, ¿no? Así es. Es algo súper importante y también esta es la parte, pues, de desarrollar las personas y también rediseñar la organización. Hay que entender que cada que existe una organización, lo podemos modificar, no solamente nos vamos a quedar con ese plan y programas de estudio, plan y programas de estudio, el programa escolar de mejora continua todo el tiempo. Por eso hay momentos dentro de estas 8 sesiones que tenemos que podemos modificar lo que planteamos en un inicio. Tal vez ya no va a ser funcional, podemos ver que si al inicio del ciclo escolar planteábamos 5 sesiones a la semana de 1 o 2 horas con los niños virtualmente, ahorita en este momento ya no sería tan factible, ¿sí? Entonces tendríamos que modificar, el líder tendría que ver cómo motivar a sus maestros para que sigan rindiendo, para que no entren en esta parte del estrés, del cansancio, de cómo se puede decir, que ya no quieren ir con ganas a esa escuela, ¿no? Tiene que modificar esta parte. Cuando nos gana la rutina, ¿no? Cuando nos gana la rutina, estamos... Esa era la palabra. Esa era la palabra, Edgar. Esa era la palabra. Sí. Y pues bueno, hay que construir esta parte de una cultura colaborativa, que no se vean envidias o recelos dentro de la escuela, lo que les mencionábamos, ¿no? Cada uno, así como las inteligencias múltiples, vamos a destacar en algo, vamos a ser mejor o peor en algo, pero no quiere decir que eso nos tiene que clasificar como personas. También sí. Vamos a, así es, mi estimado Edgar, hay otra dimensión muy importante que dice que gestionar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela, porque esta gestión nos va a permitir tener una buena dotación del personal, proveer el apoyo técnico de los docentes en supervisión, evaluación y en coordinación con las demás áreas, un monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes. Entonces, vean desde dónde están las funciones directivas plasmadas, desde este documento. Si un director te va a ver, no hay que tomarlo como algo negativo, ¿sí? Está supervisando, está analizando cuál es tu área de oportunidad y te quiere retroalimentar. Aquí la pregunta sería de qué forma lo está haciendo, si para molestarte, si para dejarte más trabajo o para desquitarse, que aquí está, nos regresamos a la segunda diapositiva que hizo el profe Edgar, ¿sí? Que decía cómo era el liderazgo anteriormente, y muchos directores lo siguen haciendo. Ah, mira, ya vino el Che Luis, me contestó en el Consejo Técnico Escolar, ¿no? Ahorita, y va el profe Edgar, ¿no? Y me lleva seguimiento y me está, observe y observe en la clase. Eso no sería un liderazgo. No estaríamos gestionando la enseñanza. No estaríamos rediseñando nuestro tipo de formación. Solamente nos estamos desquitando. Entonces, hay que entender que sí vamos a supervisar, que sí vamos a liderar, pero de una mejor manera. Así como cuando decimos groserías. No es lo mismo decir una grosería con voz agresiva a decírsela, ah, eres bien... Edgar, ¿no? Sí, o sea, y aquí creo que la parte, amigo, este texto también hay que recordar que lleva tiempo. Yo creo que la parte de supervisar se tiene que cambiar por el acompañamiento. Es decir, cómo estoy con mis maestros, con mis estudiantes a lo largo de este proceso, ¿no? Y entonces en esta revisión, Luis, además de estas dimensiones y de estas prácticas observables de los tipos de liderazgo, se centra el programa educativo, el proceso de rendición de cuentas, que en México también lo estamos viendo desde los consejos técnicos,
y también cómo desarrollamos estos recursos personales de liderazgo. Es decir, ¿qué hago yo? Porque a lo mejor yo ya conozco esto, pero no entiendo cómo desarrollar estos recursos personales. Por lo tanto, hablamos de un autoconocimiento, ¿no? De desarrollar estas prácticas en nosotros mismos. Fíjate, Luis, que estamos viendo cómo va cambiando estos elementos. Y hay que reconocer, maestras y maestros, que el liderazgo viene en algunos momentos de los modelos de la evaluación de la calidad. Entonces, evidentemente, estamos hablando de este modelo empresarial. Por lo tanto, en los 90s, Luis, la base de la experiencia del mundo empresarial sentó estos procesos, ¿no? Para evaluar los modelos de educación, los modelos de calidad, centrados de una forma sistemática, organizativa, organizada y reproducible. ¿Qué es esto? Suena muy complicado, ¿no? A ver. Cuando uno va a un aula a observar, necesita un referente común. ¿Qué voy a observar? Porque si Luis y yo vamos a observar sin un propósito específico, un grupo, cada uno va a observar sus creencias. Cada uno va a observar otro punto. Entonces, es importante tener este modelo específico. Por lo tanto, los modelos de evaluación, maestras, y ejemplo ahorita para la admisión, la promoción horizontal y vertical, estos modelos de evaluación, ¿qué es lo que centran, no? En aspectos específicos, en prácticas deseables que nos van a permitir mirar un proceso de una mejor manera. Por eso les puse el ojito. Acuérdense, los modelos de evaluación de calidad buscan establecer qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar para no caer en la parte de subjetividad. Otro elemento importante aquí, Luis, son los modelos y los instrumentos, ¿no? Toda evaluación ya sabemos que no tiene un elemento formativo. Es decir, nos permite diagnosticar, ¿no?, la capacidad que tienen las escuelas y en específico el factor de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos conducir a la mejora de los procesos y también a los resultados, ¿no? Cuando hablábamos de la calidad total con Silvia Schmelkers, hablábamos de esto, ¿no? Que la calidad es un círculo incesante, ¿no? Que nunca se alcanza, que siempre define nuevos parámetros, cada vez vamos con más expectativas para cumplir los aprendizajes o las metas de la escuela. Entonces, cuando evaluamos, eso es lo que pasa, que buscamos mejorar como tal la calidad. Y entonces, acá se dieron cuenta, Luis, algunos elementos importantes. Primero, que el liderazgo como factor se centraba en los conocimientos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, ¿cómo le puedo decir yo a mis maestros? Es que el niño no aprende lectura y escritura. ¿Qué sé yo de esos procesos y cómo puedo orientar a los maestros, verdad? Porque quedamos que el acompañamiento es importante, la motivación es importante, pero la motivación no es solo un tú puedes, la motivación es yo te sugiero esto, tú puedes, trabajemos juntos y entonces construyamos soluciones. Y también, Luis, otro elemento importante en el liderazgo, ¿cómo se resuelven los problemas de carácter pedagógico, ¿no? Entonces se crea este diálogo que mencionábamos para apoyar. Marisela se acaba de unir, gracias por estar aquí. Pedro, Gloria, bienvenidos. ¿Me apoyas, amigo? Claro que sí. Aquí también viene una tablita, la número 4, que se llama Dimensiones de la Práctica del Componente Liderazgo Directivo, que hay que recordar que este es el cuarto liderazgo que estamos analizando. Un director tiene que liderar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ya lo decía acertadamente Edgar, porque van a identificar y van a difundir entre ellos, ¿sí?, buenas prácticas de enseñanza. Ya te dije primero en qué acertaste. Te voy a decir ahora en qué fallaste. Pero te voy a sugerir también algunos documentos, dinámicas y estrategias que te permitan resarcir esa falla o esa área de oportunidad que tienes. Tal vez observo, ¿no?, que siempre que te he ido a visitar, los niños están ubicados de la misma forma. Te puedo sugerir el libro de las competencias de Laura Frade García, por así decirlo, ¿no? Estrategias y competencias, te lo sugiero para que veas diferentes formas de trabajo que existen, ¿no? Entre pares, oratoria, me parece que hay uno circular, mesa de debate, mesa redonda, hay muchos, ¿no? Ya te estoy dando una oportunidad de que identifiques tus fortalezas y que también veas esta parte de la retroalimentación, que muy pocas veces se hace, ¿no? A veces por el tiempo, a veces por desidia, a veces porque no se quiere hacer más bien, ¿no? Pero este no se sabe, porque es como hay muchas cosas. Ah, o también, sí, también no se sabe,
o a Chuchita la bolsearon, ¿no? Por ahí. Pero también esta parte dice que el liderazgo directivo van a procurar que sus docentes no se distraigan de lo que en realidad importa, ¿no? El centro fundamental, que es el estudiante, que no existan interrupciones de las clases, que no vengan proyectos externos a atarear la parte educativa. El director tiene que salvaguardar esto, van a difundir prácticas buenas, tal vez cursos, promociones de maestría, por así decirlo, ¿verdad? Que puedan motivar a sus maestros a seguir aprendiendo, y también van a implementar algunas estrategias para identificar tempranamente los problemas o las áreas de oportunidad de los niños, ¿verdad? Desde el inicio del ciclo escolar, no a mediados, no al finales y no al inicio. Son características muy claras, ¿sí? Que brinda este tipo de liderazgo que, aparte de que es directivo, del nombre dice dirigir, también se centra en la parte pedagógica, cultural, social, emocional, que todos tenemos, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy enriquecedor, mi estimado Edgar. Sí, y qué bueno que lo dices y que recalcas. ¿Cómo entender el liderazgo directivo? No estamos hablando del directivo como función, no por el puesto, no, estamos hablando sobre el rol. Y cuando hablamos del rol es cualquier persona que lo ejerza. Entonces, es súper importante identificar, ¿no?, estos elementos que son parte pedagógica, amigo. Pero fíjate, sí. Aquí en específico vamos a analizar algunos estándares sobre el liderazgo directivo escolar. Ok, ya nos centramos en el liderazgo directivo escolar. Se dividió este estudio por núcleos temáticos, por dominios y por estándares. Y entonces aquí se recalca, maestras y maestros, nuevamente, que hay un dominio pedagógico, que hay un dominio relacional, gestión y administración, un dominio estratégico de gestión y administración nuevamente, ético, de transparencia y rendición de cuentas y organizacional. Y entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí, maestras y maestros? Que el director, primero, tiene estos elementos a considerar. Sin embargo, no solo el director, porque si hablamos de estos dominios, la rendición de cuentas también es una actividad que realiza el docente frente al grupo. Entonces, nos damos cuenta importante de cómo se encuentran estos elementos. Y rápidamente, lo pedagógico. El estándar que se utiliza para evaluar es cuando supervisa, influye, orienta la enseñanza y el aprendizaje. El relacional es cuando se aseguran relaciones adecuadas para el desarrollo de la organización. El de gestión y administración forma y desarrolla recursos humanos. Estratégico planifica mejoramiento corto y mediano y largo plazo. Y aquí estaríamos hablando claramente de los procesos de la escuela, ¿no? La gestión de recursos materiales, cómo se comparte y se difunde el ethos organizacional, las creencias y los valores. ¿Me ayudas con los siguientes, amigo? Sí, claro que sí. Estábamos aquí analizando el ethos organizacional. Luego viene el de transparencia y rendición de cuentas, donde asegura el accountability efectivo de la organización. Y también el punto 7 es la organizacional, que reestructura la organización, roles y funciones y distribuye el liderazgo. Esta parte también es enfocada hacia la dirección escolar, pero la podemos ocupar en todo momento nosotros en nuestras aulas, ¿sí? A veces nos sentimos el líder y el jefe en nuestros salones, nadie nos puede criticar. Y hay momentos donde tenemos que ocupar esta parte de liderazgo compartido, de identificar qué áreas de oportunidad y qué, niveles ya poseen nuestros estudiantes para de ahí agarrarnos y poder trabajar mejor con ellos. Es igual con los directores escolares, ver y detectar estas áreas. Y si se dan cuenta, son 7 como puntitos que hay que ir palomeando en una lista de cotejo. Si somos maestros, hay que ver cuál sí tenemos, cuál no tenemos, pero que no solamente se quede en eso, en el reconocer. Si no tengo tal vez una forma de organizar mis clases, voy a enfatizarme, a retroalimentar y a crecer en esa situación, ¿verdad, mi estimado Edgar? Así es, amigo. Quisiera retomar el comentario de la maestra profa Marta, de la maestra Marta Alicia Martínez Galván. Gracias por estar aquí, maestra.
hablamos de un liderazgo compartido, y esto es súper importante, porque es el siguiente elemento como anillo al dedo que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, se empezó a analizar y se empezó a cambiar esta forma de conceptualizar el liderazgo. Rápidamente los comentarios, Pili, manita arriba, es correcto, den su manita arriba, todavía nos faltan muchos likes. Entonces, empezamos a hablar de un liderazgo distributivo, es decir, sus características es que es compartido y participativo, y esto va en relación a la nueva escuela mexicana totalmente. Por lo tanto, aquí se entiende al líder desde un contexto distributivo, es decir, no solo se centra en la figura directiva, entonces lejos queda esa percepción de que solo el director lo hace, ¿ok? Por lo tanto, este liderazgo se extiende hacia el trabajo de múltiples líderes que ejercen una influencia en las prácticas de enseñanza en la organización escolar. Y hablando de una escuela, los maestros son elementos de estas prácticas de enseñanza. Entonces, todos nos hacemos corresponsables, pero no solo en un liderazgo distributivo son los maestros, es toda la organización. Y estaríamos hablando desde la supervisión de zona, desde los padres de familia y desde nuestra escuela. Saludos, amigo Alfredo, gracias por estar aquí. Entonces, maestras y maestros, como dice Eduardo, debemos influir en los demás. Y aquí está la concepción que muchas personas debemos de cambiar, ¿no? Cuando hablamos de un liderazgo distributivo, que es para todos, y un liderazgo como función. Y aquí simplemente se entiende cómo es quienes ejercen la dirección, las jefaturas inmediatas, las coordinaciones, el profesor, el tutor y el aula. Entonces, habría que replantear desde nuestro ámbito de intervención, maestras y maestros, cómo consideramos el liderazgo, ¿no? Y en el aula, ejemplo, ¿se dan esas oportunidades para que los estudiantes decidan? ¿Es democrático? ¿Se toman en cuenta sus opiniones? Punto a considerar y cada uno lo debe de replantear. Dos, si yo soy director, supervisor, jefe de sector, ¿cómo considero el liderazgo? O sea, lo estoy visualizando en esta forma en cómo incluyo a mi equipo de trabajo, porque habrá y hay que reconocerlo, ¿no? No hay un estilo de liderazgo definido. Yo soy un líder distributivo. No, todos tenemos pedacitos de todo. Pero lo importante es esta capacidad de saber en qué momento se aplica. Entonces, habrá que reflexionar desde nuestro puesto cómo consideramos, ¿no? Si todavía estamos en esa verticalidad o si estamos en esa horizontalidad, amigo. Sí. Hay que cambiar esa forma de pensar. Esta diapositiva o esta figura de colaboradores, si se dan cuenta, tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene la situación, tiene el tiempo y tiene los líderes, ¿sí? Y dentro de su estructura tenemos esta parte de la práctica de liderazgo, que es lo que está dentro, fluyendo todo el tiempo. Y este concepto de la práctica de liderazgo se da a partir de la interacción entre el tiempo, ¿sí? Bueno, entre los tres componentes que les dije, tiempo, situación y líderes, que va a permitir, ¿sí?, tener algunas vértices, algunos puntos de inicio para comenzar a liderar. No vas a empezar a trabajar en tu salón o en la escuela o en una supervisión al 100% cuando tomes tu cargo, ¿no? Tienes que empezar a estructurar esta pirámide que vemos aquí, esta prisma, de tal manera que vas a ir practicando, te vas a ir equivocando y vas a empezar a agregar cosas buenas a tu trabajo, ¿no? Esta parte de la experiencia que va a empezar a estar fluyendo desde diversas situaciones que vas a enfrentarte. Los que están aquí para admisión van a... que no lleguen con esa idea de que, ay, no, yo ya voy a llegar, 1000%, super power, porque en mi universidad me dijeron. No, es un proceso de estructuración, de cambio y de aprendizaje, ¿no, mi buen amigo? Y yo creo que aquí se pone el énfasis, amigo, en estos elementos, ¿no? Que este prisma nos cambia ese paradigma, ¿no? De pensar que el liderazgo es por la función. No, el liderazgo ya nos dimos cuenta que es una práctica que se va desarrollando y que no estamos solos en la función de liderazgo, ¿no? Que es la situación que analizamos que es súper importante, los líderes formales e informales, porque en una escuela no solo el director es líder, los maestros son líderes también, tienen experiencias, ¿no? Y también quienes colaboran en este proceso. Por lo tanto, nos damos cuenta que es un todo lo que se acerca para este proceso, amigo. Sí, totalmente. Bien. En esta siguiente, un buen líder debe de practicar con el ejemplo, es correcto.
un enfoque humanista, totalmente de acuerdo. Maestras y maestros, vamos a hablar de otro elemento que tiene el texto, que es un diseño organizativo. Y es cómo se genera esta distribución del trabajo, ¿no? Y básicamente lo que nos dice este diagrama, Luis, que yo lo puse porque así viene la lectura, pero es muy sencillo de entender. Tú y yo, Luis, la primera vez que nos conocimos, yo te dije, va, yo hago esto y tú haces esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una confianza más cercana, ¿verdad? Sí, y entonces, sí. A la medida que pasa el tiempo, tú y yo vamos conversando y yo te voy diciendo mis puntos de vista y tú los tuyos. Y entonces cada vez empezamos a generar más confianza. Esto mismo pasa en la escuela. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo distributivo, el primer elemento en el que utilizamos es la confianza. Y habría que replantear qué tanta confianza tenemos, ¿no? Y la confianza no es algo que exista, ¿no? Es algo que se va desarrollando con las prácticas, con la plática, este crecimiento personal, las experiencias que vamos teniendo en la escuela, nos va dando confianza en el otro. Entonces, este es un elemento a considerar porque luego muchas veces nos toca que llegamos y que, bueno, yo ya me siento que yo soy el líder y entonces yo decido todo y yo distribuyo las responsabilidades, pero no estoy pensando en el otro y no tomo en cuenta el factor confianza. O lo tomo de más, ¿no? De, no, es que ella no me cae bien, entonces yo no, que no haga nada. Es que ella no es buena, entonces que no haga nada. Hay que empezar a trascender estos elementos a considerar. Y precisamente este estudio, mi Luis, nos pone un elemento de la OCDE, ¿no? Y nos pone algunas acciones y algunas interrogantes. Sabemos que los trabajos en la escuela tienen pues carga, se distribuye el liderazgo sabemos que se tiene que reducir la carga a los directores de escuelas, se tiene que distribuir el liderazgo para la eficacia escolar, se tiene que apoyar a los consejos escolares en el desempeño de su función, se debe de reflejar el liderazgo distributivo en la política de la escuela y cómo este liderazgo distributivo va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, estas son varias preguntas a manera de diagnóstico y de evaluación que nos permiten analizar que no es fácil. Bueno, este punto yo creo que es el medular, amigo. Una vez que decimos, órale, va, pero ¿cómo me hago un líder distributivo? ¿Hay algunas prácticas? ¿Nos puedes apoyar, Luis? Claro que sí. Para ser un buen líder que reparta ahora sí la pizza o reparta la bola, como se dice en el fútbol, tenemos que atender tres puntos. La primera es la colaboratividad, la colectividad, la segunda y la coordinalidad, ¿sí? En esta parte de que sea colaborativa, quiere decir que los líderes son responsables de una parte del proceso, no de todo el proceso, pero interactúan, se inmiscuyen en lo que está pasando en su escuela. Esta parte que analizaban ahí en los comentarios del trabajo horizontal, ¿sí? También este liderazgo que puedas tener esta distribución, quiere decir que también son responsables del proceso. Delegan tareas, ¿sí? A personas o miembros de la organización cuyos productos se relacionan para alcanzar los resultados esperados. Finalmente tenemos la coordinada, que es esta parte más de la supervisión, del análisis, de la dirección, donde ya se elaboran ciertos diagnósticos, porque es lo que hace un director, lo que hace un maestro, lo que hace un supervisor. Diagnostica a las escuelas, diagnostica a sus maestros o diagnostica a sus alumnos, ¿verdad? Para identificar cuál no se tiene que juntar con por ejemplo, Edgar y yo, si estuviéramos en la misma escuela, les puedo apostar que el director diría, a esos me los separo en el consejo técnico escolar, porque si no van a estar cacareando todo el tiempo, ¿no? Porque por eso hacemos esto. Entonces, un líder tiene que distribuir, tiene que tener esta triada de las tres cosas que se han estado manejando, de la colaboración, de cómo trabajar en colectivo, ¿sí? Y cómo trabajar coordinadamente. O sea, que todos vayan hacia un mismo lado, hacia un mismo fin, con metas y objetivos bien establecidos, y que al final de cuentas él solamente visualice sus logros, ¿no? Decía por ahí un texto, un autor, no me acuerdo si alguien de ahí del chat lo recuerda, decía, un buen líder es el que nunca trabaja. Algo así decía esa frase. ¿Por qué? Porque delegó las comisiones, les enseñó cómo hacerlo y ahora sus maestros, alumnos o docentes están produciendo por sí solitos porque ya saben hacerlo, ¿no?
Ok, y en esta parte, miren, se los voy a poner con un ejemplo muy claro que de un consejo técnico. Ahí les va. ¿Cómo se divide el trabajo en las modalidades de liderazgo distribuido o distributivo? Primero, cuando es colaborativo, dice, distintos líderes formales son responsables de una parte de los procesos o estrategias e interactúan con equipos colaboradores en la escuela durante el año lectivo para alcanzar los resultados o productos esperados. ¿Qué pasa aquí, Luis? Cuando trabajamos, por ejemplo, en un plan anual de seguimiento de una escuela, ¿no? Es colaborativo porque implica que las dos partes requieren poner estrategias, interactuar para mejorar el proceso, ¿no? Otro ejemplo, la división del trabajo de manera colectiva, perdón. Distintos líderes formales son responsables de una parte de un proceso o estrategia y delegan tareas a otras personas, miembros de la organización, cuyos productos se correlacionan para alcanzar los resultados esperados. Y aquí, así rápidamente, ¿no? Rápidamente. ¿Qué pasa cuando hacemos los semáforos educativos, ¿no? Lo hacemos de manera individual y luego se hace en colectivo. Entonces, es un elemento a considerar. Y la última parte, el elemento coordinado. Distintos líderes formales son responsables de una parte de un proceso o estrategia y distribuyen tareas a otras personas, miembros de la organización, cuyos productos son prerequisitos de otros para alcanzar los resultados esperados. Y lo mismo de los semáforos, ¿no? La directora en un consejo técnico les dice, bueno, la maestra del primero A, primero B, primero A, segundo A, tercero A, todos los de la A, van a concentrarlos de todos sus compañeros, ¿no? Entonces, tendría que hablar de un trabajo coordinado, ¿no? ¿Cuándo me entregan los semáforos? ¿Cuándo en conjunto los analizamos? ¿Cuándo construimos las gráficas del año? Entonces, esta es como una modalidad en la que se puede observar la división del trabajo. Ahora, otra modalidad, mi Luis, es la de coliderazgo. Y también nos ponen tres rasgos a considerar. Aquí lo importante identificar es cómo se entiende. Es decir, cuál es esta visión del equipo, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, del coliderazgo de manera colaborativa, distintos líderes formales comparten la responsabilidad sobre un mismo proceso o estrategia, alternándose para conducir la actividad o interactuando con equipos colaboradores en la escuela durante el año lectivo para alcanzar los resultados o productos esperados. ¿Qué pasa aquí? Ejemplo, cuando el supervisor da un taller, pero el ATP te da otro, o sea, hay un trabajo colaborativo porque se supone que debe de estar organizado, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería este rasgo de una manera colectiva? Distintos líderes formales comparten la responsabilidad sobre un mismo proceso o estrategia, alternándose para conducir la actividad y delegando tareas a otras personas, miembros de la organización, cuyos productos se correlacionan para alcanzar los resultados esperados, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a identificar esta parte de delegar algunos elementos. Y coordinada, cuando compartes escuela, no entiendo, Gaviota. Coordinada, distintos líderes formales comparten la responsabilidad sobre un mismo proceso o estrategia, alternándose para conducir la actividad y distribuyendo tareas a otras personas cuyos productos son un prerequisito de otros para alcanzar los resultados esperados. Entonces, empezamos a ver aquí, Luis, que hay como distintas formas de considerar al liderazgo, ¿no? Otra característica es el liderazgo paralelo. Pero yo te quiero preguntar, más allá de lo teórico, a manera de conclusión, ¿tú qué les dirías a los maestros para entender este nuevo estilo de liderazgo desde cualquier funcional? Vocación, amor al arte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas lo que estás haciendo, punto número uno, vas a dejar de trabajar, vas a ir con gusto a trabajar. A pesar de que llevo 5 años en el servicio, veo a maestros de nuevo ingreso que llegan así como, otra vez aquí. Y digo, chin, imagínense si tienen que trabajar 35 años, o sea, 35 años con esa actitud. Yo siento que tienes que tener vocación, amor, actitud y mucha motivación por lo que haces, porque eso va a impactar a tu círculo social, ¿sí? Porque lo platicábamos, quieras o no, el que tú llegues motivado, el que tú inspires a tus alumnos a hacer nuevas cosas, a que inspires tal vez a maestros, ahorita Edgar, su comunidad de casi pues, 26 mil personas los está
está inspirando algo, el cambio lo está inspirando en ustedes, ¿sí? Ustedes pueden ser reflejo de esto en sus escuelas. ¿Por qué? Si ustedes están motivados, interesados y les gustan los videos, o sea, aman los videos, por así decirlo, va a llegar un momento donde ustedes se van a proponer un consejo técnico. Profe, yo quiero dar el tema de las escuelas efectivas. Yo quiero dar el tema de liderazgo, ¿sí? ¿Y de dónde sacaron esa información o de dónde pudieron aprenderse esa información de nosotros, ¿sí? Y ustedes van a impactar en sus escuelas y van a impactar tal vez la negatividad que existe, que cuando participan en los consejos todos, a ver, ¿qué opinan? Todos callados, ¿no? Y a veces necesitamos compartir, conocer y disfrutar, bueno, disfrutar y amar lo que hacemos. Porque si bien nos dan un salario, pero pues yo creo que ese salario es algo extra, ¿no? Hay que hacer mucho, mucho por la educación y podemos empezar desde nuestra aula. Lo decía por ahí Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más potente que puede transformar al mundo. ¿Y qué les digo? Esa es nuestra responsabilidad, compañeros. Sí, Luis, ¿sabes qué yo agregaría? Yo agregaría que en estos, ahorita lo más cercano, pues sabemos que son estos procesos de admisión, promoción horizontal y vertical, pero el cambio está en las aulas, ¿no? Está en nuestros trabajos. En esta situación de estas valoraciones, como lo marca el USICAM, yo creo que entonces sí deberíamos de señalar y de establecer como posibles respuestas ante casos donde se requiere liderazgo de algún individuo, de algún agente, como dice, ¿no? La motivación, el impulsar al otro, construir equipos, claro, concuerdo con Mariche, la empatía hacia el otro, el trabajo coordinado, son elementos que nos podrían dar algunos elementos a considerar. Abigail nos dice, el director no es el único que toma decisiones, los docentes aportan para el trabajo en equipo, es decir, se genera un proceso de colaboración. Por lo tanto, busquemos que las respuestas se centren en la colaboración. Recuerden que la nueva escuela mexicana es como muy clara, ¿no? En decir equidad, excelencia, cambiar esos paradigmas verticales por esos horizontales. Y bueno, leemos unos últimos comentarios. Un liderazgo desde la humildad, integrando equipos de trabajo de manera colaborativa para la comunidad escolar, es correcto. Recuerden dar su like los que faltan. Excelente reflexión, gracias. Liderazgo requiere empatía, equidad, motivación, responsabilidad y sobre todo el amor por el trabajo que desempeña. Mira aquí, Rocío, ay, qué bonito escuchar eso. Tengo 34 años de servicio y me encanta mi profesión. Todos los días aprende algo. Nunca tienes un día igual, ¿ok? Sensibilización, amor por lo que hacemos. Este punto que nos dice Mónica también, claro que uno respeta más a un líder, docente, director, supervisor, cuando creemos en su liderazgo académico, ¿no? En esta capacidad de influir. Entonces, creo que es súper importante. Y para cerrar, Eduardo dice, en este círculo de estudios somos puros líderes. Gracias. Luis, se nos acaba el tiempo, pero de verdad yo te quiero dar las gracias, amigo, porque yo sé que esta semana te tuve carrereando con mis múltiples ocupaciones. Te pido una disculpa de verdad porque ya sabes que ando como loco. Pero sabes que este es tu espacio. Y antes de irnos, Luis, ¿a qué horas tienes transmisión el día de hoy? 8:20 vamos a analizar un simulador de 30 preguntitas. Vamos a dar recomendaciones porque el día de mañana Edgar tiene una comisión. Entonces no vamos a poder hacer el video que hacemos la fusión como Goku. No vamos a poder hacer nuestro video de reactivos. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿sí? Pero el día de hoy me voy a aventar a hacer un video del simulador, dándoles explicaciones, sugerencias, a las 8:20, ahí nos vemos en mi canal, Maestros por la Evaluación. Si quieren seguir estudiando otra horita, que no les cae nada mal, y ya el sábado, a descansar, domingo también, pero sí, el día de mañana lo posponemos hasta el otro sábado para que esté acá el guapetón que está al lado mío, porque hasta brilla cuando se ría. Ay, amigo, pues yo te agradezco de verdad de corazón y nos vemos la otra semana, ¿va? Claro que sí, muchas gracias, Edgar. Yo siempre que vengo aquí me la paso de maravilla. Cuídense mucho y les mando un abrazote a la distancia, de verdad que sí. Gracias. Gracias, cuídate. Bien, antes de finalizar, maestros, les cuento, les dejo en el chat
el link del simulador que hicimos Luis y yo el día de hoy para ustedes. Vayan a contestarlo. Ya se los fijé para que lo respondan, para que se den cuenta de algunos elementos, para que repasemos. Y bueno, también les quiero decir que dos cosas. El día de mañana voy a estar grabando muchísimos videos para esta semana, para que sigamos estudiando. El día lunes es 10 de mayo, ¿ok? Y como el 80% de las personas que están suscritos a mi canal son mamás, el lunes no vamos a tener video, ¿ok? El lunes no tenemos video en vivo, pero les voy a sacar un video de 10 minutitos grabados para que lo vean. Entonces, no se estresen. Nos vemos el día miércoles, maestros, y deben de decir que los quiero mucho porque el miércoles es mi cumpleaños y aquí vamos estudiando, a estudiar juntos. Vayan al canal de Luis, Maestros por la Evaluación, sigan estudiando con él. Y aquí, maestros, nos vemos el día miércoles 12 de mayo y el lunes con un video grabado. Así que cuídense mucho, oigan, den like, compartan el video para que lleguemos a muchas más personas. Y al finalizar el video, en un ratito, abajito en los comentarios van a estar los materiales para que los descarguen. Así que cuídense, maestras, maestros, si tienen Instagram, pues síganme ya como Edgar Valladares. Ahora sí, los dejo. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un video grabado el lunes. Hasta luego. Dándole clic aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar.